Lo aprendí cuando tenía como 14 años. Una amiga me enseñó, me pegaba detrás de ella con ganas de ir a fregar y ya iba aprendiendo. Ella me enseñó a curilear. Ya cuando aprendí, ya yo sola ya me dediqué nomás a eso. Se iba con las vecinas, entonces estaban ellas pequeñas y otras amigas de allá del valle. Ellas pasaban aquí, se iban ahí para allá. Y le decía a ella, a la amiga que la llevara, y se iba con ella, traía sus canastos de curil. Incluso a mí me gustó andar en el manglar porque como a esa edad también comencé ya a trabajar aquí en este manglar, recolectar el mangle, a recogerla, la candela, sembramos árboles en el lodo, ya estaba acostumbrada ya a andar en el lodo yo. Bueno, lo primero que hago, primero me levanto a dejarle desayunos a mi bebé, va, antes de venirme. Cuando la vieja de la marea está a las 5 de la mañana, a esa hora tiene que entrar uno. Es que aquí depende la marea. Y así va bajando, y a veces está a las 12 de la mediodía, a esa hora entra uno. Pero en la mañana sí, a las 5 está a esa hora. Primero me levanto a dejarle desayuno, ya los dejo comidito, de allí me vengo. Me alisto y me salgo para la calle, espero el pica y me vengo. O sea, el primer pica sale de allá de San Marcos a las 6:30. A esa hora yo tengo que estar en la calle esperándolo para venir. De ahí me vengo. Así que siempre uno tiene el gasto porque siempre paga. El pica de aquí cobra 3 coras. La ida 3 coras y la venida 3 coras. Vaya, cuando estamos en el puesto, primero los equipamos, los ponemos la licra, porque uno licra se pone. Se pone suéter hasta aquí, los guantes, las botas que yo le digo que uno mismo las hace, las botas, y la matata. Pues a veces hasta 3 horas, 4 horas, 5 horas andamos agachados, así, currucados, curileando. Pues a veces en los días buenos se saca más, pero a veces cuando no están buenas las mareas, hay mareas que lo más que saca uno son 3 canastos. Ahí es que uno se aflige porque ya saca poquito. Y incluso cuando uno anda en el manglar, también peligroso uno, como ahí se trepa las raíces para pasarse para el otro lado, a donde va a curilear uno. Y si usted no anda lista, agarrarse de algo, se calle, bien se ire con las bromas o se golpee. Eso también hay que tener cuidado. Ellas manifiestan que pues no hay otra opción, ¿verdad? Tienen que mantener su familia, incluso no van solas, a veces llevan a sus hijas, a sus hijos, a trabajar de la misma forma, ¿verdad? A recolectar los curiles para luego venderlos. En principio cuesta, pero uno se acostumbra. Se acostumbra. Bueno, yo en el principio no me ponía así ropa, no, que nomás olía en cazonete y así me metía al lodo. Acá los curiles. Cuando yo ando así con periodo que le viene a uno,
no me meto en el lodo, porque siento que eso me molesta. Me dura más y como que, no sé, como me agarra dolor en el vientre por el lado del lodo. Hasta hoy no hay datos específicos que nos digan que las mujeres que se dedican a la extracción de curiles padecen más de cáncer que las otras, pero por eso se está realizando una investigación. Prácticamente cuando van a extraer los curiles tienen que meterse completamente casi hasta arriba de su cintura en el lodo, entonces hay contaminación, entonces las mujeres a veces nos decían y comentaban de las unidades de salud que van muy seguido por comezones, ¿verdad? Por comezón, o sea, infecciones. Sí, en el caso de las mujeres curileras, pues el afán de ir a traer el sustento diario para ellas y sus niños, pues se mojan sus pies, sus partes íntimas, y todo eso pues va ocasionando la mucha humedad, algunas enfermedades. Las preocupaciones de dejar sus hijos solos, eso también acarrea otro problema, porque no es fácil usted con un niño pequeñito ir a buscar el sustento diario y dejarlo en manos de otras que no es usted. Lo único que nosotros, como estamos en lo que se llama en el área comunitaria en medicina preventiva, siempre tratamos con ella y les explicamos que lo más importante es que traten de mantenerse siempre lo más seco posible. La violencia estructural que ellas sufren es un poco mayor, o sea, escasez económica, escasez de educación, escasez de trabajo. Si no vamos a curilear, no ganamos. Cual día que yo no voy a curilear, busco la baja ajena y es lo que hago, por tal de no perder el día, de no ganar. Ya uno se va a la manglera, ya trae sus 5 o 6 canastos, ya los vende. Ya hace para la comida, pues. Ya hace como 7 años, ya dejé de hacer eso yo, porque una que me operaron, ya sentía que me hacía daño el lodo, y luego ya en los pies, me agarra dolor abajo, en el carcañal. Pero gracias a Dios, ellas ya conocen y no dejan que el problema se haga grandote, ¿verdad? Sino que a los primeros síntomas, pues ya están en tratamiento. Mándeles a volar una tarde a la niña Lina. ¿Qué otro nombre le dije? Otro ejercicio para continuar con esas palabras que ustedes tienen. Al final vamos a... Sí, ahorita estamos desarrollando talleres sobre el tema de sexualidad y el cuidado, el autocuido de las mujeres en la zona de 10 comunidades que corresponden a las mujeres que se dedican a la extracción de curiles. Estas mujeres son promotoras voluntarias que apoyarán en el proyecto para que las demás mujeres de sus comunidades se hagan las citologías y las mamografías. O sea, nosotros los están capacitando para promotoras de salud para que les ayudemos a otras mujeres, como irse a hacer el examen, ayudarles si tienen problemas en sus hogares, aconsejarlas que salgan adelante, que no se depriman, a eso es lo que nosotros les están enseñando. Cómo uno trata la manera de educar a sus hijos, no maltratarlos, no con gritos, no con golpes, todo eso. Si, por ejemplo, en su citología las mujeres salieron con algún problema de alguna infección o principios de cáncer, se les dará también el seguimiento, tanto en el tratamiento como el seguimiento en el cual también estas promotoras acompañarían a estas mujeres a hacerse todos los exámenes necesarios. A mí me hubiera gustado mejor, como le quiero decir, que ella hubiera estudiado. Porque no creo que es fácil andar ahí en el lodo.
ella hubiera estudiado, hubiera sacado ella su bachillerato. Ya ella con su bachillerato ya hubiera buscado trabajo. Que, o sea, yo lo que quiero que ella estudie, que salga adelante para que ella sea más de lo que no haga lo mismo que yo hago, pues. Que ella más allá tenga un futuro por delante. Eso es lo que yo le digo, que ella aprenda a estudiar para que ella salga adelante más. Si a Dios me presta vida hasta esa fecha que mis niñas salgan de la escuela, mandarlas al instituto. O sea, darles el estudio hasta que Dios me dé vida a mí. Que viniera alguien y nos ayudara y nos dijeran, vayan las mujeres que trabajan aquí, que se mantienen así, que viniera alguien que cambiara y que los dijeran, les vamos a ayudar en que haga con trabajo o con algo, que los motivaran, fuera bueno también. Pero aquí está olvidado, nadie lo apoya, no ayuda, nada.